El año pasado, por esta época, un médico, mi cardiólogo, me dijo, Freddy, tienes 3% de posibilidades de seguir acá. Yo asumí eso como un reto y dije, 3%, eso quiere decir 1, 2, 3, nada. Yo voy a seguir luchando por ese 3%. Y estuve 2 meses en una clínica, viviendo en una clínica. Mi esposa dormía en una silla de plástico 2 meses. Sin embargo, yo tenía ese 3% todo el tiempo, hasta el punto de que los celadores de la clínica llegaban a las 8 de la noche y me decían, señor, las visitas ya terminaron. Les decía, espere, yo soy el paciente. ¿Sí? Cosas así. O cosas como seguía haciendo fotografía conectado con cables, con líquidos y todo, porque tenía que seguir manteniéndome allí. Y yo seguía haciendo fotografía como si fuera un estudio. O sea, convertí mi habitación en la clínica como mi oficina también. Y mi esposa iba a hacer las maquetas de arquitectura allí en la clínica. Y ya nos volvimos amigos con los enfermeros, los médicos y esto. Sin embargo, en mi cabeza estaba el 3%, siempre. Yo voy a mi cirugía de corazón abierto. Al día siguiente de estar operado, camino. Y me dice mi esposa, oye, te fue muy bien. Fue todo un éxito. Quedé sin drogas, sin nada y sin ninguna restricción médica. Hecho en Santander, nuevamente. Porque tenía un compromiso. Y ese compromiso se llamaba Santurbán. Y ustedes lo han visto. Y lo han visto en los parques, en algunas exposiciones. Actualmente está en el Museo de Arte Moderno. Hace poco estuvo Andrea Echeverri acá. Y Andrea se fue fascinada con el proyecto que significaba Santurbán. Porque era muy curioso ver la gente salir a pelear, a luchar, a hablar por Santurbán, a gritar arengas, a gritar cosas sin saber qué era Santurbán. Yo me tomé la molestia, o lo que quería hacer, ese compromiso como fotógrafo de lograr mostrar qué era Santurbán. Y cambié las viejas bonitas, y cambié las modelos, y cambié todo eso que tenía la fotografía por dedicarme a ver la verdadera belleza de lo nuestro, de lo que nos compete, de lo que es propio, el agua, Santurbán, la vida. Hoy he descubierto que el alma mía, que el alma de cada uno de nosotros es la misma, solo que habita en un cuerpo diferente. Entonces, por los no nacidos, es este compromiso de fábrica de agua. Gracias.